Hola, muy buenos días. Hoy estamos con la Escuela Secundaria Técnica número 70. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener el programa de nuestros alumnos con la Escuela número 70. Pero bueno, antes de poder comenzar con el tema, vamos a presentar a los alumnos que nos acompañan el día de hoy. Empezamos por... Mi nombre es Brenda, voy en tercero. Mi nombre es Giovanni y voy en segundo. Mi nombre es Jamie y voy en tercero. Mi nombre es Michelle y voy en segundo. Prendemos el hacia arriba, ¿ok? ¿Listo? Mi nombre es Eduardo y voy en tercero. ¿Ok? Nuevamente repetimos tu nombre. Jamie de tercero. Ok, bueno, chicos, ¿de qué me vienen a hablar el día de hoy? De los proyectos técnicos. ¿De su laboratorio? Ajá, es proyecto de reciclaje. Ok, ¿qué me pueden comentar de ese proyecto que realizaron en su escuela número 70? Bueno, es que a nosotros nos preocupa que... Para nosotros vamos a ser la nueva generación que va a estar aquí y entonces cada vez el medio ambiente se está acabando y nosotros quisimos hacer esto para apoyar un poco a eso. Ok, ¿cómo fue la realización de este proyecto? ¿Cómo se organizaron? ¿Cómo lo hicieron? Cuéntame un poco. Pues empezamos por las escuelas que comemos muchas frituras y todo eso y empezamos a ocupar las envolturas para hacer todo eso. Ok, bueno, aquí tenemos lo que son, es una bolsita, a ver quién me cuenta, cómo la realizaron? Pues, primero se limpian las frituras, okay. para poder iniciar este monedero. Ok. Y se van cortando por cuadritos de las envolturas para que se vayan armando las piececitas y se vaya armando y vaya formando la forma de un monedero o de una bolsa. Ok, veo que también hice un monedero con una lata. Sí. La lata la cortamos a la mitad, utilizamos un poco de terciopelo, también utilizamos un cierre, lo cortamos a la mitad y la lavamos, después lo cosimos, bueno, pegamos con silicón la parte de adentro y pegamos el terciopelo, después al igual que el cierre. Ok, veo de aquel lado, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, aquí tenemos una canastita, ¿o qué? Sí, son canastas que hicimos con periódico. Ok. Lo hicimos con propagandas de Soriana, de lo que encontramos, de pizza y todo eso. ¿Y cómo hicieron para darle ese color? Bueno, primero fue, cortamos en tiras la propaganda, ya luego enrollamos y hasta el último le echamos resistol y la pintamos. Okay. De nuestro color favorito. Ok, ¿por aquel lado qué nos traen? Son carteras hechas con envolturas de Sabritas. Estas las hicimos con hojas de colores y las recortamos a la mitad y después las forramos con Durex. ¿Estos proyectos lo realizan conforme va el año escolar o cómo es se organizan para poder realizar este y los otros proyectos que realizan en su taller? Nosotros los hacemos cada fin de año, cada fin de bimestre es nuestro proyecto final o depende de cómo nos organicemos en el grupo. Ok. Nada más es lo todo. ¿Los micrófono? Hacemos esto en nuestro taller y pues ocupamos computadoras y todo eso para... ¿Qué otros proyectos han realizado ahí en su taller? ¿O solo este? No, hemos realizado varios, pero estos son como que los que nos han gustado más. Anteriormente, ¿cuál fue el proyecto que realizaron? Igual así fue con reciclaje. Ajá. ¿Y qué fue lo que hicieron? Fue con botellas de PET. Ajá. Las cortábamos y hacíamos igual vasos o macetas. Okay. Estos proyectos, bueno, hablan con los demás talleres para, bueno, reciclar las bolsas o cómo es que hacen para poder llegar a estos productos que, bueno, que nos traen el día de hoy. La mayoría de los talleres estamos haciendo lo de reciclaje. Ok, ¿y los demás igual hacen lo mismo que ustedes, las carteras? No, por ejemplo, en talleres de circuitos eléctricos hacen lámparas con las botellas y cosas igual recicladas.
Okay. ¿Qué más nos cuentan de este proyecto que han realizado el día de hoy? Pues que nos ayuda mucho a ayudar al medio ambiente. Uh-huh. Para no tirarlo, sino reciclarlo en estas formas que se puede. Okay. Y ayudar mucho al medio ambiente y es reutilizado. Entonces, ¿qué mensaje le darían a los compañeros que están aquí y nos acompañan, y también a los compañeros que los están viendo a través del canal de GES Media? ¿Qué les dirían a sus demás compañeros que realicen con los proyectos que se pueden reciclar y que pueden ocupar? Pues que también como nosotros igual hagan cosas así para mejorar, ayudar a mejorar el ambiente, que no haya tanta basura y así, cosas así. Ustedes, en la escuela hacen estos proyectos, pero en su caso, ¿ustedes qué hacen para poder ayudar al medio ambiente? Pues igual, nosotros cuando estábamos con esos proyectos, recolectábamos todo lo que había en nuestras casas y lo llevábamos para empezar a hacer eso. Okay. ¿Quién más? ¿Quién más hace, en su casa para poder apoyar a esto del medio ambiente? ¿Qué otras acciones hacen? Pues reutilizar lo que podemos, uh-huh, que tenemos en casa, para, pues, ayudar, ¿no? Por ejemplo, en botellas tú puedes hacer portalápices en tu casa, ¿no? Para poder reciclar lo que tenemos. Y ayudar al medio ambiente, no nada más estirarlo, sino que también se puede reciclar. También separar la basura es muy importante y con eso podemos rescatar algunos materiales para poder hacer cosas de nuestra creatividad. Ok, por allá. También podemos ir a centros de reciclaje para darlos, aparte de que nos pagan, ayudamos al medio ambiente. Bueno, pues para mí se me hace muy importante porque en las casas a veces tiramos la basura en las calles y no es muy importante para nosotros, pero en realidad estamos contaminando nuestro medio ambiente y nuestros hijos y nietos van a tener este mundo contaminado y creo que es muy importante para todos nosotros. Eso es todo. Okay. ¿Cómo fue que, ya hicieron la recolección, recabaron lo que son los cierres, el papel? ¿Cuánto tiempo aproximadamente se llevaron a hacer cada uno de los monederos que traen el día de hoy? Pues nosotros los hacíamos en nuestras horas de taller, uh-huh, y aproximadamente para un monedero eran como 3 horas. Como 3 horas para, uh-huh, cada uno. ¿Y para hacer la canastita? Pues nos llevamos más de 3 horas, porque sí está un poquito difícil, pero es bonito hacer una canasta, pero sí se lleva bastante tiempo y paciencia. Ok, más que nada por hacer los dobleces, ¿no? Sí. Ok, tenemos como estamos en vivo, las escuelas secundarias técnicas que nos están viendo nos están mandando mensajes a través del chat. Ricardo, ¿qué tenemos ahí por el chat? Bueno, Alejandro, antes que escuchemos el comentario que nos están dando, pues vamos a mandar un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos están acompañando esta mañana a través de GES TV. Y es el momento de enviarle saludos a la técnica número 27, a la 105, a la 64, la 2 que también está conectada, la técnica número 1, la técnica también, la 21, la 22, la 9, la 14. Y quien está muy activo en el chat, es el cirujano dentista Ricardo Ruiz Soria, quien les manda saludos y también comenta que los trabajos son buenos, son muy buenos los que realizan los alumnos en el departamento de control escolar. Comenta que tienen macetas, portaplumas y son algunos
de los proyectos que utilizan ellos a diario. Bueno, y también nos están comentando que hay una regla de las cuatro R's. Esto, bueno, pues se refiere al reciclaje. Y bueno, pues es reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. Es necesario poder disminuir la cantidad de desechos que se producen y para ello es importante que se pueda seguir la llamada regla de las tres R's. Que bueno, ya les dije que es reducir. ¿Y a qué se refiere con evitar la adquisición de elementos que pronto serán basura? Reutilizar. Muchos de los elementos que van a parar a la basura podrían volverse a usar, como por ejemplo las bolsas de los que nos dan en los supermercados, los envases retornables, etcétera. El reciclar. Bueno, pues el reciclar se puede hacer en una recolección selectiva de algunos elementos y procesarlos para darles un nuevo uso. En algunos casos el mismo para que fueron creados y en otros algunos elementos de calidad inferior, como el caso de los plásticos. Y la otra que es recuperar. Esto generalmente ocurre con la recuperación de materias primas o materiales para volver a utilizarlos y se ve más claramente en muchos procesos industriales. Y bueno, pues es importante informarte, investigar y difundir la problemática de los residuos y sus soluciones. También es muy importante mantener limpia la escuela, reducir la generación de basura participando en el reciclaje. Si ya la escuela está participando en los programas de reciclaje, bueno, pues podrían llevar una estadística de lo que están juntando y cómo se traduce eso en ahorros concretos a favor del medio ambiente. También es importante que difundan y cuenten las experiencias tratando de sumar gente que trabaje para un mundo en equilibrio. Y bueno, pues cualquier duda que ustedes tengan conforme al tema del reciclaje, bueno, pues pueden acercarse con su profesor o en este caso con el director, que está muy, muy, muy pendiente de lo que están ustedes presentando esta mañana. Ya escucharon, alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 70, y continuamos con ustedes, Alejandro. Ok, muchísimas gracias por todos los comentarios que nos envían en el chat. Pero bueno, ya nos comentaron un poco sobre lo que es este proyecto que están realizando en el taller. ¿Qué me pueden contar más sobre su taller? ¿Qué es lo que realizan en su taller? Bueno, nosotros nos basamos en lo que, bueno, obviamente es la computadora. La computadora nos enseña en todas las partes de la computadora, cómo la utilizamos y cómo es más sencillo para nosotros y para la sociedad. También utilizamos lo que son las... Igual nosotros reutilizamos en eso y ya. Okay. También rellenamos documentos como es la factura, varios documentos. Nuestro taller trata más de, es secretariado, y entonces hacemos lo de las computadoras, también hacemos taquigrafía y muchas cosas, pero nos basamos más en la computación y todo eso. Ok. Pues sí, pues se basa en computadora. Pero pues también aprendemos cada ventanilla que tiene la computadora, cada descarga, por ejemplo el Office Word, uh-huh. Todo eso también nos enseñan cómo hacer documentos o cómo usarlo para aprender. Pues también podríamos aprendemos a usar en un tiempo la máquina de escribir, que nos ayudó a usar el teclado que ahorita es la computadora. Okay. ¿Cómo fue que, bueno, ustedes escogieron este taller? ¿Les gusta? Bueno, posteriormente piensan seguir estudiando algo sobre las computadoras, o ¿qué es lo que piensan sobre su taller? Bueno, es muy importante para nosotros y creo que también hay algunas veces en donde reciclamos y las vendemos para comprar materiales como los ratones y cosas que nos faltan de la computadora, porque es muy importante trabajar con eso. Como mencionaba mi compañero, utilizamos también la máquina de escribir, también nos muestran cómo lo tenemos que hacer, las cosas y cómo es más fácil utilizar los dedos y que realmente se utilizan los 10 dedos en toda la máquina de escribir. Y pues también la computadora nos ayudó a hacer esto, porque ahí estuvimos investigando sobre la contaminación y descubrimos que cada
para una tonelada de papel se necesitan 15 árboles, y entonces sacando toda esa información fue como hicimos eso, o bueno, decidimos hacer esto para no seguir contaminando más. Ok, eso es muy bueno, poder realizar lo que es el reciclaje de estos materiales, tanto como las bolsas, como la lata, para poder hacer, ocuparlas en otras cosas. También me dicen que, bueno, en el comentario que tienen en el chat, dicen que también realizan lo que son lapiceras. ¿Estas lapiceras como igual las realizan con botes de PET o cómo es la realización? Sí, igual utilizamos las botellas de PET y podemos utilizar también periódico para acomodarlo para que no nos lastimemos cuando metamos los colores. También podemos poner un poco de terciopelo abajo, okay, y adornarlo, y es muy bonito. Okay. La venta de estos productos, ¿cómo es que la llevan a cabo? ¿La llevan a cabo entre los alumnos, bueno, entre el alumnado de la misma escuela o entre sus conocidos, familia? Pues nosotros en la escuela los hacíamos, empezamos a hacerlos para nosotros mismos. Esas los monederos los hacíamos más grandes, como para eran lapiceras, y como empezaron a ver todo eso, nos empezaron a decir que cómo las habíamos hecho y nos empezaron a pedir, y entonces las empezábamos a hacer así en la escuela, o luego también las regalábamos. Ok, bueno, anteriormente este taller se manejaba que eran de puras mujeres. Ahora, ¿qué piensan de que, bueno, también los chicos y las chicas pueden realizar, participar en este taller, ¿no? ¿Creen que haya alguna influencia en esto? De que, bueno, le hagan un feo a un compañero o algo así por el estilo. Pues no, porque pues todos tenemos derecho a aprender. Y no nada más de ser un sexo, sino pueden ser de los dos para poder aprender más. Y no hay que discriminar para que otros compañeros o compañeras puedan realizar este taller. Ok. Bueno, Ricardo, creo que tenemos más comentarios ahí en el chat. Así es, Alejandro. Bueno, pues tomando parte de lo que están comentando en este momento acerca de que antes solamente existían alumnas en este laboratorio, bueno, pues hay que resaltar lo que también vienen a platicarnos de otras escuelas secundarias técnicas aquí en DGESTV, de la equidad y la igualdad de género. Creo que ya no sería tan importante que solamente estuvieran solamente mujeres. Bueno, es muy importante que hombres y mujeres sepan acerca de la utilización de computadoras, de máquinas de escribir y etcétera. Y bueno, pues dice por acá que la ofimática designa al conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas que se utilizan en funciones de oficina para optimizar, automatizar y mejorar tareas y procedimientos relacionados. Las herramientas ofimáticas permiten idear, crear, manipular, transmitir o almacenar la información necesaria en una oficina. Actualmente es fundamental que las oficinas estén conectadas a una red local o a internet. Cualquier actividad que pueda hacerse manualmente en una oficina puede ser automatizada o ayudada por herramientas ofimáticas, como por ejemplo el dictado, la mecanografía, el archivado, el fax, el microfilmado, gestión de archivos y documentos. La ofimática comienza a desarrollarse en la década del 70 con la masificación de los equipos de oficina, que comienzan a incluir microprocesadores, dejándose de utilizar o de usar métodos y herramientas por otras más modernas. Por ejemplo, se deja la máquina de escribir y se reemplaza por computadoras y sus procesadores de texto, e incluso el dictado por voz automatizado. Ok, Ricardo, muchas gracias por todos los comentarios que nos están mandando por medio del chat. Bueno, pero ya antes de finalizar el programa, ¿qué recomendación le darían a sus compañeros y a las demás escuelas que nos están viendo? Que reciclemos, que no arranquemos hojas del cuaderno, porque eso hace mucho daño al planeta. También que no tiremos agua, apaguemos las luces cuando no las ocupamos y desconectemos todos los aparatos electrónicos cuando salgamos de la casa. Ok. Debemos que cuidar el medio ambiente y reciclar. Pues que al igual que nosotros reciclemos y no ocupemos las cosas para bien y cosas así. Pues que también nos invitamos a los jóvenes a hacer estos proyectos para poder reciclar y cuidar al medio ambiente. Que debemos de cambiar nuestra forma de pensar y no solo
dejar que las mujeres participen en este taller. También los hombres podemos hacer parte de ella. Okay. Bueno, ahí están los mensajes que le envían a sus compañeros de las más escuelas secundarias técnicas. Pero bueno, Ricardo, creo que tenemos más comentarios. Así es, bueno, pues muchos saludos y felicitaciones a los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 70 que esta mañana están presentes aquí en DGSTV. Y bueno, la Escuela Secundaria Técnica, que por cierto los están viendo, comentan que la clase de ofimática es excelente y el objetivo... como ya entraron más comentarios, espérenme tantito. El objetivo es muy bueno. ¿Cuál? El reciclar. También nos dice un saludo a los alumnos y alumnas de parte de la subdirectora Janet Flores de la Cruz. Parte de los comentarios que hay esta mañana en el chat aquí en DGSTV. Y vamos contigo, Alejandro, para llegar a la conclusión de este tema. Y como es costumbre aquí en DGSTV, los saludos. Continuamos con ustedes. Ok, muchísimas gracias a todos los que nos están enviando sus comentarios. Y la felicidad de ustedes, chicos, bueno, porque la realización de este programa. Pero bueno, para antes de irnos, algún mensaje quieren, perdón, algún saludo que quieran enviar a sus amigos, familia, maestros o alguna persona que, bueno, que sea especial para ustedes. Bueno, yo mando saludos a mi familia y a toda la comunidad de la Secundaria Técnica número 70. Okay. Yo mando saludos a mi familia y a los de la Secundaria número 70. Pues yo también mando saludos a mi familia y a la Escuela 70 y pues a la maestra Silvia que nos hizo la invitación para venir aquí. Pues también le mando... saludos a mi familia y saludos a todos los de la técnica 70 y como les dijo mi compañera, la maestra Silvia, que nos hizo esta invitación para poder realizar estos proyectos. Yo le mando un saludo a mi mami y al director que nos está viendo en este momento. Muchísimas gracias a todo el personal directivo del plantel de la Escuela Secundaria Técnica número 70. Por habernos prestado a estos chicos y poder venir a presentar este proyecto que están realizando en la escuela número 70. Bueno, pero antes de despedirnos también mandar un agradecimiento lo que es al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Escuelas Secundarias Técnicas del Distrito Federal, por permitirnos y realizar estos programas de televisión tanto en tele como en radio, para la realización de este y cada uno de los programas que participan ustedes. Muchísimas gracias, por nuestra parte es todo, sigue nuestra programación. Hasta la próxima. DGEST TV.